Un Slardar termina apareciendo inmediatamente para los chicos de OG luego del ban de Invoker. Y parece que finalmente si van a mandar Viper de supordo medio. Tiny también está flexeando ese rol de supordo medio. Llama la atención el Brewmaster, ¿eh? Normalmente los equipos chinos, por ejemplo, suelen buscar al Brew cuando hay eres de ilusiones, ¿no? Entonces pueden terminar purgándolas y es muy molesto jugar en contra de él. Viene a hacer una ocasión con un Tiny, ¿no? Y Saberle que se cuenta bastante cercano, que de hecho podría morir y se va rápidamente, pero va a pagar con su vida. Utiliza el Thunderclap, pero tiene finalmente el daño alrededor y le dejan el kill a BSM, al mid laner. Y nuevamente ahí vemos. Nada que el Brewmaster no pueda tanquear. Ojo con Misha, demasiado castigo. Trata con el Sister Gaze de deshabilitar a Cyberlight y finalmente termina funcionando porque además el escudo lo está defendiendo de Moon Meander. Caerá primero Cyberlight. Y si bien es cierto, Moon Meander logra tradear, la realidad es que es mucho más valioso el kill de la escuadra de OG. Se escapará la ardillita. Es bueno lo que termina haciendo Misha, ¿no? Aprovechando el hecho de que ha muerto, le rellena la botella BSM para marcar una pequeña diferencia. Y Moon Meander, ¿no? Que le guarda unos segundos lo que viene a hacer el spell. Buen trabajo. Llega la avalancha, llega el toseo de BSM sobre Moon Meander. Le queda un right click y BSM aprovecha eso. De hecho, en bot lane también hay una runa que va a ser tomada por parte de Bright, que es de double damage. Pero aquí va a pagar con la vida Taiga, aunque le va a costar una buena cantidad de daño. No estoy seguro si le cargó finalmente el spell. La avalancha y el toseo. Llega finalmente la avalancha, no deja el límite, se agarra de la cuerda. Finalmente Brian, está en cooldown todo. A ver si genera un toseo o algo, por favor, escúpele, sáltele. Finalmente el Fleshy, pero se muere. BSM marca la diferencia con el Killing Spree. Pero es que también esa avalancha lo dejó a 10 de vida, ¿qué te digo? Sí, ahí, bueno, si es que no se hubiera apurado Brian, tal vez se hubiera salvado. ¿Eh? Mientras tanto, Sinister Gaze encima de Moon Meander. Debería ser un kill bastante sencillo para la escuadra de OG. Y estaba llegando con la ayuda de Taiga. No puede hacer nada. Nos mostraba en la segunda pantalla porque Timado también está en aprietos. La persecución de Amar Diez lo puede terminar consiguiendo y es bastante bueno. Se trata de esconder entre los árboles, pero no es tan sencillo. Amar no tiene cómo acercarse. Timado le hace la jugada, le baila la cadera y le manda su team en el proceso. Asao, ¿eh? De asao. Sí, creo que eso es de las cosas que vamos a encontrar en esta partida, en un juego un poquito más abierto. Sabemos que el escudo de TSM no se juega mucho y hoy más bien ellos sí pueden tener algún pequeño trade. Timado también va a llegar a caer. Qué bonita partida para encontrar kill tras kill. Timado muy cerca de caer y termina siendo las manos de Amar, ¿eh? Mercy, piedad le pone encima ahí. Por favor, ¿qué más te digo, viejo? Bueno, eso te pasa por tipear temprano, ¿no? Timado termina cayendo mientras que BZM termina encontrando un kill rápido encima de Cyberlight Ryle. Trata de plantarse, no le queda mucho maná al Tiny, pero aún así está pegando con un camión. Tiene que tomar en consideración el vaqueo nada más. Ryle sabe que está llegando Dawnbreaker, quiere baitearlo, pero no va a caer en la trampa. BZM ya está de vuelta en la zona segura. Mientras que Misha querrá asegurar la posición de la runa de minuto 8, un Meander poco puede hacer al respecto. Uy, apareció Haste abajo, ¿eh? BZM al menos va a castigar a esta ardillita por la osadía, mientras que Broil encargaba también el kill de Misha y me parece que perdió la Haste, ¿no? Sí, se la queda Taiga. Sí, de hecho, eso puede ser para el kill para Taiga, más bien. Sabe que tiene buen Rip en cooldown. Y sí, el daño del veneno es muy elevado, lo va a matar. Buen trabajo de Taiga, qué buena lectura. Incluso ahí saliendo que BZM tiene la mayor cantidad de kills para la marca en 9 minutos del torneo. Ojo, Sinister Gaze encima de Brewmaster y luego la rotación. No, Cyberlight logra convertirse en la vena a tres ositos justo a tiempo. Misha puede estar en aprieto, le termina conectando el Starbreaker. Y ahora Yuragi totalmente rodeado, pero recordemos que no por mucho tiempo Cyberlight podrá mantener esta pelea, así que tienen que apurarse. Ahí estaba el Bushwhack bastante bueno de parte de Moon Meander. Tienen que matar a tiempo. No, se le acaba el tiempo del Primal Split. Y se muere Insofacto. El pobre Brewmaster no tenía absolutamente nada HP, pero Brian quiere solucionar las cosas. Se mandaba la cara. El Chalice es molesto, pero aún así lo está tanqueando. Yuragi no puede hacer muchísimo más. Ahí estaba el Bushwhack, lo termina encontrando. Y si bien es cierto, muere. Es prácticamente una victoria brutal para el equipo de OG en la pelea de top. Y lamentablemente el equipo de TSM también nos está jugando mucho. Llega nuevamente el target en contra de Timado. Dawnbreaker también va a llegar a morir. Nuevamente un jarraseo y BSM encuentra esto. Tengo miedo latente, Blue, de lo que pueda pasar. 5K de Network. O sea, fuera del Dota, ¿eh? Ya, esto ya ni siquiera es el Dota. Solamente hablamos de una eliminación. Ya entiendo un juego de TSM. Solamente está lidiando para que culmine.
TSM se está divirtiendo. Se nota que se han entregado al show, ¿no? Mientras tanto, la avalancha y el Toad rápidamente encima de Brian, que trata de aguantarlo, pero es demasiado el veneno. Lo está quemando. Aguanta felizmente. Tenía cargas en la varita, pero no se lo va a permanecer tan fácilmente. BCM frenado por el Dream Coil. Si bien es cierto, sobrevive Brian. ¿A qué costo? Gastar todas las habilidades, no farmear absolutamente nada y probablemente que te rompan la Tier 1, ¿no? Pero sí se nota que de a poco Soulji empieza a presionar, ¿no? La visión sobre Moonbinder. Saben de que Moonbinder ya tiene visión en él. De hecho, tempear sería bastante incómodo. Pero en botlane también con Yuragi. Empieza a ser el target. Cámbiame la toma, cameraman. Nuevamente ahí con Yuragi. Llega el Cool Spray. Y finalmente juega en contra de Saberlight. Y hay que ganar un poco de tiempo con Misha. Y tiene Primal Split también en la mano, pero no lo quiere utilizar. Y por no utilizarlo, va a poder con la vida. Se confió, ¿ah? ¿Eh? Y nuevamente Braille en este caso targeteando en contra de Yuragi. Pero Yuragi está muy duro. Y Braille ahora podría llegar a morir. A ver un segundo para el usuario. Pero ya no muere. Ya no muere. Él puede retirarse. Aún así, el trade termina siendo favorable para la escuadra de OG. Esto no acaba, ¿eh? Porque además se metía de cara. Intentaba ahí ser un poco quisquilloso, pero no lo consigue, no encuentra ningún stun. Y por ahora la team fight culmina. Sí, no se siente que TSM esté haciendo algo en el mapa. No, no tienen una idea en particular. Simplemente están ahí tratando de hacer el split push y tal. Y le puede costar la vida, por cierto. A nada más y nada menos que Broil lo termina reventando a Marty F. Nada que hacer en realidad, ¿no? Eso es lo que te decía. Necesitan el Roshan para de una vez ponerle el punto final a este juego, que ya no tiene muchos pies ni cabeza. Y se lo van a dejar o a Amar o a Yuragi. Uno de los dos. Ahí estaba, Yuragi entonces. Y en botlane al final, no, BSM termina siendo el jugador que va a marcar diferencia. Y nuevamente llega el stun o la iniciación, el control de Dumbo y también el repeler todo esto. Pero podría sobrevivir BSM por unos segundos y lo que necesita. Aparece Yuragi, tiene mucho daño. De hecho, juega con el Cyclone, también a Mar y tiene visión. Pero va a tratar de buscar rápidamente Saberlight y lo consigue. Dumbo es el siguiente objetivo y va a llegar a morir también. Y esto termina siendo a manos de Amar con este Slaughter. Y ahí tenemos el double kill. Yuragi, a pesar de ello, tiene Roshan, está tranquilo. Le quedan 17 segundos. A ver si pueden timear esto de forma correcta. ¡Sí! ¡Timeó! Le quedaban 10 segundos para que se le acabe el Roshan. Aún así tiene BKB. Vamos a ver cómo responde. Entonces no timearon. Porque sigue ahí con vida Yuragi, ¿no? Va a aparecer al menos el Lich. Es una buena jugada. Saberlight sale a buscar y con el Primal Split tienen poco tiempo de posibilidad de pelea. Mira, Yuragi no tiene ningún tipo de respeto, ¿no? Él solito se podría limpiar los tres osos. Pero como lo mandan a volar, pues no es tan sencillo. Pero acaba de borrar al menos al de viento. El de fuego acaba de desaparecer. Saberlight va a morir antes de regresar a la forma humilde que merecía. Es muy fuerte lo que hace. Yuragi está en modo carnicero, Blue. Uy, lo marcó encima del Puff. Es peor todavía porque ya sabe dónde va a estar. Y Misha lo va a chasear. Va a utilizar el Sinister Gaze y probablemente se muera. Chain Frost, cuidado, ve, gana un segundo. Sigue todavía con la visión. A ver si lo consigue. Está con la daga. Braille se va. BSM, la daga, el avalanche, el triple, el daño. ¡Es brutal! No, no puede ser. Y la reacción de BSM es como si fuera, ok, un kill más. Es que están aburridos de este juego, creo, ¿eh? Sí. No está ofreciendo ningún tipo de resistencia a TSM. Yuragi trata levantando la manito a ver si puede matar al dúo a tiempo antes de que pueda tepear. Casi se lo lleva. ¿Cómo pega? ¿Cuánto daño hace realmente? Es muy incómodo lo que termina haciendo Yuragi. Va a encontrar un siguiente target. Ryan al menos intenta pushar esa torre en top lane. Pero eso pues tiene Kaki rápidamente. Podría ser en contra del mismo Tiny. También ganó tiempo. El Primal Split que nunca se genera. También la muerte de Dawnbreaker. ¿No es suficiente, Blue? La torre tomada por parte de la escuadra de OG. Y el equipo de TSM que ni siquiera puede responder ante esto. Incluso, mira dónde está Ryan. Veo que Ryan se está metiéndose a la fuente de compra de Solator. ¿Quieren hacer un base trade? ¿Qué rayos quieren hacer ahí? Tratan de romper la torre. De hecho, lo van a tomar. Piedad, dice Yuragi. Se ríe ante ellos. Timbado se muere. Deducción de armadura. Toseo en contra de Ryan. ¡Suficiente, TSM! ¡Basta! Llega finalmente el smoke por parte de Tiny. Además de Lich para ir más rápido que pueden. Pero lo que va a hacer Yuragi es tomar las estructuras en medio, el follow-up, y esto no es un GG. Saberlight juega con Viper. Finalmente el Primal Split, el Cyclo que lo puede utilizar en contra de Viper, pero todavía no lo utiliza, quiere ganar tiempo, pero mira cómo pilla Yuragi. De hecho destrozó a los pandas y le rompió como si fuera mantequilla. Mientras esto ocurre, Yuragi retrocede y puede jugar en contra. Se ríe Dubu y no quiere saber qué hacer. Nuevamente Misha, en el caso de Timado, y quieres hacer un base race. Timado quiere pegar, pero parece que no lo consigue. Amar se mete a la fuente, ni siquiera en la fuente puede jugar. BSM, el toseo lo saca de su fuente. Tuvo en su contra, bashado por Amar contra las cuerdas, y eso es un GG. La victoria por parte de OG.
Oh, estuvo tan cerca TSM de llevarse una Tier 4 que imagino que OG se puso nervioso. Finalmente, GG es cantado. Y bueno, se divierten nada más, porque saben que esta partida ha sido un paseo en el parque, ¿no? Mientras tanto, TSM ya estaba eliminado, entonces no estaba jugando absolutamente nada. Tiene sentido que se la hayan tomado un poco más por los memes, ¿no?